una nueva edición del Formentera Semanal. Estoy en una casa, Romeo Camparra, que es una casa que es un taller también, y donde me acompaña el escultor israelí afincado Formentera, Aaron Kadar, que está trabajando. A mí me encanta venir a los talleres para ver qué se está cociendo en estas esculturas. Hola, Aaron, buen día. Buen día, ¿qué tal? Pues Aaron, aquí estamos en tu taller. Nos has dejado entrar a donde se cocinan esas esculturas. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué es esto? Un tronco de madera, ¿eh? Encontrado allí en el campo y estoy intentando encontrar algo, que se sale algo. Esa es la teoría, ¿no? Que buscar de que la madera te diga a ti qué es lo que tienes escondido. Sí, sí. ¿Tú lo ves alguna cosa? Yo veo algo, sí. Dime qué te ves. Yo veo una como, bueno, no sé, te podría decir como si fuera una persona ahí, podría ser una cara, ¿no? Miren ¿no? Esto. Ahí. ¿Lo ves el ojo? Sí, lo veo. ¿Lo ves el ojo? Creo que podemos... ¿Qué puede ir por ahí? Por ahí dos... Se están dando un beso también, ¿no? También. Podría ser. Pues, Aaron, desde 1971 viviendo en Formentera, me gustaría preguntarte un poquito, que nos contaras así a grandes rasgos, ¿cómo fue tu llegada a la isla? Fue llegado de Londres, llegando para 2 días. Quería saber... No sabía qué significa Formentera. So, un amigo mío dice, vamos, seguro que te gusta. So, venimos aquí, llegamos a Ibiza a las 2 de la mañana, esa época. Bonita hora en esa época. Sí, lleno de guardia civil, aeropuerto lleno de guardia civil. Y tenemos que pasar la noche allí porque no había hotel. Por la mañana fuimos al mercado viejo, compramos verduras para llevar para aquí, porque pensamos aquí no hay nada, ¿eh? No había nada. ¿Tipo? Llegamos a Formentera, joven de Lores, y queremos llegar a casa de Carlos Barbería. Tenemos que llegar a Carlos Barbería. ¿Y cómo llegamos? El autobús, olvídate. Había un taxista dice, hasta el Cap de Barbería no. O sea que no había ni aquí, estamos cerca de Cap de Barbería, no había ni carretera ni nada. No, había todo el camino. Había solo la carretera principal, hasta subiendo la mola. Al final pagamos 50 pesetas el taxista. Ya conseguimos que me llevas hasta el Cap de Barbería. Más de una hora de viaje, ¿eh? Y para con el camino es así. Y así he llegado. Pensaba estar quedarme aquí 2 días, ¿eh? Pero olvídate, 2 días, he quedado 2 meses. ¿Qué época era? ¿Verano? Sí, sí, esta época, bueno, junio. Y ya está, fiesta. Y adiós a todo el mundo. Dejaste, en Londres trabajabas como arquitecto, dejaste la arquitectura, te empezaste a instalar aquí. ¿Y cómo surgió esta historia de hacer estas esculturas maravillosas? Quería hacer muebles en mi casa, esa casa no tenía nada, estaba vacía. Solo quería hacer cama, primero necesito una cama, una persona necesita sitio para mí. O un colchón por lo menos. No, colchón es bueno después. ¿Dónde consigo colchón aquí por madera? Con madera de la playa he hecho una cama, después quería hacer una mesa. Todavía tengo la mesa, esa es la primera escultura que he hecho. Esta mesa, pero como estaba en la época un poco de alucinando un poquito, la mesa se ha caído y lo vi una cara. Se ha roto. Dice, hostia, es una cara, voy a hacer una cara de esa mesa. Y así empecé, cortando las patas, he hecho una mesa, una cara, y después otra y otra y otra. Hasta hoy. La madera que estamos... ¿Esta que, de qué es? Este es olivo. ¿La madera es fácil de encontrarla o es una cosa más complicada, la materia prima? Más complicado que antes. Antes era más fácil. Antes todo el mundo tenía árboles muertos en su campo para limpiar el campo. Aaron, tengo aquí un tronco de olivo, tengo aquí... Pero ahora no hay. Ahora cuando alguien tiene, se usa para la chimenea. Uy, uy, uy. Sí, me duele mucho cuando... Y ahora tengo que ir a Ibiza a buscarlo. Pero vale, no es problema. Pero tú vas a Ibiza, el almacén de donde se compra leña para fuego. Me conoce ya. Sabe qué escultura voy a comprar para hacer escultura. El precio es 10 veces más caro. Ah,
alguna vez que alguno que ha pillado el truco del almendruco. ni hablar de transporte, todo este rollo. Pero, mira, uno cada 4 o 5 meses es suficiente. ¿Cuánto tiempo te lleva llevar uno? No sé cuándo has empezado esta, pero más o menos, ¿un tiempo? Es casi 3 meses, 4 meses, algo así. Eso, te enseñaré dentro cosas que he pasado un poquito más. Pero como no tengo un deadline, como se dice, una fecha fija para terminar, trabajo todo el día. Para eso trabajo más. Tiene un punto zen, ¿no? De meditación, esto de estar aquí en este paisaje maravilloso, lejano. ¿A qué sí? No sé, digo. Yo no tengo que explicar lo que es eso. Sí. Oye, te pregunto, que tú estás aquí solo todo el día, tranquila con esto, ¿qué pasa en tu cabeza? Miles de cosas. Esto es zen. En este caso, estamos aquí en este taller, que bueno, que como todos los talleres que conozco, están siempre desordenados y demás, es inevitable que sí. Es el desorden dentro del orden. No solo este desorden, es todo viene de la basura. De basura de Basecamp, todo lo que tú ves aquí, aparte de eso de hierro, todo viene de la basura. O sea, es un taller reciclado. No tiene que reciclar, lo coge y pongo. Esto era del restaurante allí que... Sí, que tenían una jaima. Ha tirado la basura. Hostia, para mí ha venido perfecto. ¿Y en invierno cómo se hace trabajar en este taller? Igual. Mira, en invierno está cerrado. Y ya está. No hay problema. Aaron, esta semana has regalado una escultura preciosa al Consejo Insular de Formentera, llama Los Guardianes. Cuéntanos un poquito la historia de esa escultura y por qué se la has regalado al Consejo Insular de Formentera. Ah, porque es una cuestión muy fuerte aquí en Formentera. Aquí la gente, cuando tú quieres regalar algo, está sospechoso. Eso sí, eso es alucinante. Yo, toda mi vida, sabía que cuando tú puedes regalar algo, te sientes mejor. So, siempre, eso que me dice mi padre y mi abuelo, cuando tú puedes dar, significa que tú eres mejor. So, vale, so, un día vino la idea para regalar la escultura. So, es complicado, hay que hablar con el presidente, hay que hablar con... Yo solo quería regalar. No quiero nada. Sí. Pero regalado esto porque este te ha hecho hace casi 20 años, 90, 92, ¿cuántos años es? 30 años, joder. No, 20 años. Y significaba algo, son tres personas cuidando una chica, como una monja, vamos a decir. So, tiene que ver es la guardianes, pues, como yo he nacido en Israel, vivía en kibbutz, y allí todo es para todo, es comunismo puro, no comunismo, partido comunista, es comunismo, que no tiene dinero, que no tiene nada, para tener todo que tú necesitas. Y la moto, el periódico se llama Los Guardians, el periódico del kibbutz. Y la moto del periódico ha sido con sabiduría, coraje, sin miedo y sin discriminación. ¿Y te pareció un buen lema? Ha dicho, hostia, este es perfecto. Es difícil, es difícil. Para políticos es muy difícil cumplir esto. Para eso vale. Es que este que está allí en la sala, pues ya sé que a veces ten en cuenta qué significa. Una especie de llamada de atención. Oye, que están aquí los guardianes y a ver que, si recordamos ese lema, ¿no? Sí, ¿por qué no? Yo nunca de mi escultura doy nombre. No doy títulos. Porque yo veo que cada uno se ve cualquier cosa que quiere. No quiero obligarte. Mira, esta es la mujer con el niño con los zapatos arriba.
No vas a, yo lo veo, pero tú no. Pero tú vas a buscarlo y nunca lo vas a encontrar. Pero esto es la mentira del arte. Porque cuando tú ves una persona que no, vamos a decir, especialista, especialista así, se ve una exposición y no entiende qué significa, qué, no ve líneas, ¿no? Pero se ha oído que este pintor, este escultor es muy bueno. So, él no puede decir que yo no entiendo, porque que él dice que yo no entiendo qué significa, significa que es el único que no entiende, es el estúpido. Y nada quiere ser estúpido, ¿sabes? So, yo no quiero poner a la gente en esta condición. En esta posición. La madre con el niño, punto. Exacto. Y ya está. Pero por esto es especial, es algo muy significativo. ¿Cómo ves la situación de la vida artística en Formentera en este momento? Hola, y si la pregunta al millón. Hablamos de crisis, ¿no? Puede ser que no he oído la radio hoy. No. Ayer tampoco. No, es que como ganó España, ya sabes que el partido con Alemania debe ser por eso que no hay crisis hoy. ¿Sabes por qué ha ganado España? No lo sé. Es culpa de Zapatero. ¿Así? No me digas. Sí, que se pierde es culpa de Rajoy. O sea que no, cada uno, esos dos. Sí, mira cómo, no hay crisis, no hay nada, hoy es fútbol. Es la, ¿cómo dice Marx? Es la... El opio del pueblo. Eso es. Pan y circo. Sí. So, ¿cómo ves la situación entonces para los artistas? Todos los artistas que yo conozco aquí en Formentera sufren mucho este año. Este año, el año pasado. Que la gente no gasta dinero en arte. El arte es la comida de la vida. Tú puedes vivir sin fútbol. Yo vivo sin fútbol. Pero, oye, arte es algo de que te enriquece. Y cualquier gasto que la gente hace en el arte es siempre, para el futuro es la inversión más... Más profitiva. Bueno, se puede aprovechar. Porque, como yo hablo con mi hijo, oye, tú puedes tener dinero, tú puedes tener casa, tú puedes tener coche, para todas estas cosas tú puedes perder. Alguien te puede robar, pero las cosas que tienes en tu cabeza es tuyo para siempre. So, vete a estudiar, es lo más importante. Vete a estudiar, vete a ver cosas, porque ese es tuyo. Que tú no tienes pan para comer, pero tienes esto en tu cabeza. Este es tuyo, nadie puede quitártelo. Eso es lo importante. Pues con eso nos quedamos. Y Aaron, muchísimas gracias por habernos recibido en tu taller. Yo estoy encantada. Y yo llevo una estrella a Aaron, que él me ha regalado para mi cumpleaños el año pasado, y que la quiero mucho. Pues nada, Aaron, gracias. Nos vemos en el próximo Formentera Semanal. Adiós. Thank you.